¿Qué va a ser de la gente joven? Va creciendo, se van incorporando, empiezan a votar, empiezan a tener ilusiones. ¿Tendrán todos obligatoriamente que ser nacionalistas? ¿Tendrán todos que renunciar? ¿O vamos a poder también tener una representación sólida, fuerte, construir, levantar una mayoría por el entendimiento, levantar una mayoría de todos aquellos que también llevan a España en el corazón desde el País Vasco y que tienen una ambición para Euskadi, que quieren que Euskadi lidere y sea un sitio, un lugar abierto? ¿Qué País Vasco vamos a construir? Y yo os digo una cosa, nosotros somos esa fuerza y nosotros somos esa alternativa de la diversidad, de la pluralidad del País Vasco, nosotros somos la alternativa constitucional en Euskadi, somos la alternativa de España, somos la alternativa de la libertad, eso es lo que es el Partido Popular.